Lugo conta desde esta fin de semana cun espazo onde adestrar Street Workout, un movimento baseado en utilizar a rúa como se fose un gran ximnasio e exercitar a forza e resistencia. Aquí tivo lugar unha das probas clasificatorias do Campeonato Nacional que se celebrará en Madrid a finais de mes. El workout consiste en hacer ejercicios complicados de tensión y freestyle encima de las barras, tanto barras paralelas como barras, la versión urbana de la gimnasia deportiva. A prova estivo dividida en varias categorías, freestyle, freestyle sub-18, tensión, resistencia e peso. Todos eles conformados por exercicios difíciles de dixerir para os humildes mortais. Os que o practican describen o street workout como moito máis que unha modalidade de adestramento. Los valores del street workout son el respeto, la autoconfianza, la autosuperación y la constancia en la vida y en los ejercicios que hacemos. Y eso pues, nos ayuda a trasladarlo a diferentes aspectos de nuestra vida. Es una salida y te ayuda muchísimo en tu día a día. Es un ámbito de vida, es saludable, conoces a gente nueva. Xente nova e no tan nova. Aquí ata os máis pequenos teñen o seu espazo. Hacer pinos. ¿Qué más? Colgar menos barras. ¿Y el front? El front. La bandera. La bandera. Y los pasos. Os principais exercicios son dominadas, flexións de cóbado, barras ou sentadillas, entre outros. Tamén involucra exercicios estáticos como a bandeira humana. Acompañantes e visitantes admiran o traballo destes deportistas. Pues mira, yo no lo conocí hasta que empezó mi hijo. Se ha enganchado mi nieto con 4 años y para mí es una gozada porque en lo que están haciendo esto les veo mejor. Me parece muy bien. Sí, para los jóvenes están haciendo deporte y algo muy bueno y sano para los chavales. Esto está bien. Los chavales no solo hacen botellón, también hacen deporte. Alumnos da Fundación TIC gravaron as distintas competicións para elaborar un DVD con todo o acontecido nos días da prova.